abismo de porquería e inferioridad. Esto sí ya de plano es un clásico arrebato. 2024, sacaremos a los güeyes de la... Además a los güeyes, o sea, con su ortografía del nabo de la barranca. ¡Que vuelvan los neoliberales! O sea, como si se hubieran ido. Es lo más absurdo. O sea, ¿cómo puede decir que se fue, que vuelan los neoliberales? Pues, ¿cuándo se fueron? El único que cambió en realidad fue el poder ejecutivo y muchas cositas por ahí, pero el poder fáctico, los poderes mediáticos, el poder del dinero, ahí está. El neoliberalismo está ahí. Y además, evidentemente, no hemos visto aquí nacionalizaciones. Si por 20 metros que se le tomaron a la REA, ya estaban chillando, eran 20 metros, que además ni eran suyos de la REA, eran ahora sí que eran prestados por la nación, por un trato ahí de tranza que hizo con Peña Nieto y varios más, y hicieron un pancho. ¡Ay, Dios mío, ya llegó el comunismo y la venezolización! ¡Dios mío! ¡Dios santo! Sí, el drama. Imagínense si ya se hubieran ido los neoliberales. No, aquí está, y por eso hay tales condiciones de inversión, que ahí está el peso luchando, sosteniéndose más bajo que en muchos años, están las inversiones, los propios capitales dicen, pues sí, aquí está chido para invertir, porque hay condiciones, porque hay certezas, no se nacionalizó nada, no se ha tomado nada por el estilo, y claro, ahí se ha hecho con mucho cuidado, porque si no, pues se va a armar un lío, y ya ven cómo son los neoliberales, porque ahí tienen, tristemente, a lo que yo digo que es Claudio 3X González, pues es el pues es un falso líder neoliberal, ¿no? Es un ser bajo y despreciable que ha movido los... Que además es un de los ricachones más canallas. Porque mientras otros, por ejemplo, Slim, que tiene sus cosas, pues puso un... Por lo menos puso un... ¿cómo se llama? Un hospital. Pero no fue que un hospital para la época de la pandemia. En cambio, ¿qué puso Claudio 3X González? Una oposición chafa con tres partidos que se compró en el Waldos, de la Realpolitik. No, no, no. Por eso, pues es un falso dios neoliberal. Es un falso dios neoliberal y se los va a llevar al infierno. Yo digo, van a ver al tiempo, como diría cierto perro alemán.